Estoy preocupado, tengo una preocupación encima de momento. Te lo veo. Pero bien fuerte la preocupación, dura. O sea, a nivel, escucha lo que voy a hacer. Hoy no me dejo una malta. ¿Qué? Dame dos. ¿Dos? Ay, dos. Dios mío, señor. Cojo una clase de higienda aquí. Okay. Yo la embarré. No me dejes esa. No me dejes esa. Está bien, yo me cargo, yo cojo esta. Está bien, gracias. Gracias, no, gracias. Aquí hay otra. Sí, gracias. Mira, Carlos. Ven acá, tú escupiste la muela o el chicle. Mira, Carlos. Estás mella. Carlos, estás bien. O sea, nos vamos a hablar en serio. Vamos a hablar claro. No, es que tú sabes qué. Es que tú llegaste por ahí con una cara montada. La embarré. Papá, pues cuéntame, me preocupas, de verdad. Tú sabes. Estoy aquí. No te puedo contar porque tú no eres de los mens. Acuérdate de eso. Sí, Carlos, yo me acuerdo de eso. Lo que pasa es que, como te dije, a mí me preocupa. Uh-huh. Y como a mí me preocupa, pues yo quiero estar para ayudar. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero nada. Perfecto. No me digas. ¿Para ayudar? ¿Ayudar? Ya está ready. Estoy aquí. No, que yo entiendo para ayudar, pero como no eres de los mens, no puedo explicarte. Carlos, como te dije, yo estoy aquí para ayudar. Tú sabes, uno se preocupa como amiga y tú me vienes a estar a mí saliendo con eso, mano. Tras que estoy aquí ofreciéndote mi ayuda, mi cariño, mi aprecio, mi amor, y tú me sales con eso. Mira, pues está bien, no me digas, yo voy a estar aquí en esta baja, en la misma baja siempre, hablando sola como siempre también. Y tú, cuando te decidas contárselo a alguien para poder recibir esa ayuda, pues entonces tú me avisas. Ok. ¿Sí? Ok. Estoy aquí para ti. Ok, entendí que si necesito ayuda, te llamo, pero como no eres de los menos, no puedo. Pues para que vuelves y me llamas hasta acá. ¿Te estabas diciendo ok? Para volver a decirme lo mismo. Pero solamente te estaba diciendo ok, ¿entiendes? Dios mío, bébete eso entonces. Oye. ¡Chupi! ¡Ya llegué! Nene, ¿tú estabas en la playa? ¿Por qué? Parece que tiene una insolación. Ay, mira, es que se me pasó el blush, la mano se me pasó. Sí. Ya tú sabes. Ven acá. Carlos, cuéntame todo. Sí. Ya llegué, ¿qué es lo que pasa? Ven, te voy a contar. Llama a Betty. Betty, ven acá, Carlos, te necesito. Yo estoy aquí. Ok. Dile a Betty que no puede estar aquí porque no es de los men. Ay, ¿verdad? Betty, tú no puedes estar aquí porque no eres parte de los men, obviamente. Ya yo lo sabía. ¿Para qué me llaman? Bueno, yo no te llamé, te llamó él. Exacto, bueno. Mira, me voy. Ok, ya se fue. Cuéntame todo, Carlos, ¿qué pasó? No te puedo decir porque tienen que llegar todos. ¡Ay, qué graciosito! ¡Qué graciosito! Pues está bien, esperamos a que todos lleguen. Mira, ahí llegó el otro. ¡Lari! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Betty, porque ya no es para los muchachos, solamente para ti. Betty, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como el internet. Te doy todo el día. ¡Qué chulo! Oye, y Betty, y escribí una moraleja, fíjate, para ti nada más. ¡Ay, María, qué privilegio! Sí, porque en esta barra, la única que es mi amiga, eres tú. ¿Qué está pasando? Escúchate esto, Betty. ¿Qué está pasando? Estaba esta conejita, ¿verdad? Uh-huh. Que
se metió en Instagram. Ok. Descubrió Instagram y se metió en Instagram nuevo. No sabía qué hacer, ¿verdad? Empezó a inventar así. Entonces, ¿qué pasaba? Ella subía videos con sus otras conejitas ahí bailando y eso. Y nadie le daba en el corazoncito. Nadie le daba like. La conejita estaba bien triste. Imagínate, bien triste porque nadie le daba like. ¿Qué pasó? Se lo dijo a sus otras amigas conejitas. Dijeron, vamos a darle like a todo lo que ponga. Cada vez que la conejita subía un video, todas las amigas like. Le daban like y la conejita se puso feliz. Moraleja. Si te gusta algo, tócalo. Tócalo. Y como hoy me dieron luz verde, voy a hacerte otra. Me dieron luz verde, así que voy a hacerte otra. Pues zumba. Esto es dos por uno. Escúchate esta. Y no nos ha hablado ni estaba, ha saludado para acá. Esta gallina en el corral, ¿verdad? Okay. Se tiraron comida y la gallina no sabía, porque no le habían explicado cómo comer. Y no comía. La otra gallina. Y se comían todo. ¿Y la otra? Y la otra gallina se quedaba sin comer. Volvía y tiraban comida. Y la otra gallina rápido. Y esta gallina no sabía, no comía. Apareció un gusanito. Y la otra gallina abierta. ¿Y qué hizo ella? Yo voy a hacer lo mismo. Y rápido pegó. Y se comió el gusanito primero que las otras. Moraleja. Tan pronto veas el gusanito, cabecea. ¿Entiendes? Rápido. Está bueno. Betty. Diga. Tráeme una cerveza aparte acá. ¿Pero qué le pasa acá? Yo no sé lo que le pasa a Larry. Yo no sé lo que le pasa a él. Aquí está tu cerveza. Oye, Larry, ¿tú no vas a saludar a tus amigos? ¿Qué dijiste? Que si no vas a saludar a tus amigos. ¿Mis amigos? ¿Cuáles amigos? Los que no me respaldaron cuando yo estaba luchando el trofeo de MVP. Ay, de la liga ya en los maestros con los equipos los rompenolas, ¿ah? ¿O es que, Betty, tú no recuerdas lo que pasó la semana pasada? Si esto es así y estamos empatados, pues vamos a una votación. Ok. Permiso. ¿Quién va a decidirlo? Mauricio. ¿Qué? Vamos. Caballo, cuento con tu voto, ¿verdad? No, lo siento, pero tú no me fijas en la cantina. Lo siento, papá. Mi voto es para Benito. Así que, Betty, si recordaste, dile a esos traidores que ni me hablen. Está bien, Larry, lo que pasa es que hay crisis aquí. Lola, lo lamento. Y, by the way, ¿tú no puedes acolonar esta área para hacer la VIP y que yo esté solo aquí? ¿Qué le pasa a este? ¿Y qué me dijo acordonar? Larry. Acorralar. Te pregunto, no sé. ¿Tú piensas saludarme o algo? ¡Oh! ¡Ey! ¡Tú estabas ahí! ¡Sí, amigo! ¡Oh! ¿A quién voy a saludar? ¡A mí! ¿Al que no votó por mí para el MVP? ¿A quién? ¡A Carlos! ¡Carlos me suena a traidor! ¿O no recuerdas lo que me dijiste aquí mismo en la barra la semana pasada? Yo siempre me dejo dar un bolazo, así que yo voto por Benito. ¡Toma! Ahí está. ¡Toma para ti! ¿Cómo va a ser? No te preocupes. Yo me encargo de esto, Carlos. ¡Larry! ¡Shh! No me puedes hablar ni tú, ni Carlos, ni Roberto. Qué chismoso está este. ¿Quién es Roberto? El que te coge. No vuelve. ¡Mira! Dame explicarte algo, Luiso. Okay. Lo que tú me hiciste a mí fue como si me dieras una bofetada en la cara, pero no con la mano pelada, con una manipla. Ay, Larry, es manopla. Agarra y sopla. Es la segunda vez que me coges. No me dirías la palabra, o es que a ti se te olvidó lo que me dijiste la semana pasada. Y cuando yo te pedí el número del otro equipo que no me lo quisiste dar. Ajá. Pero, Luis, tú no puedes confraternizar con el enemigo. ¿Cómo tú crees que te diga el número de segunda base del otro equipo? Porque lo iba a derrotar. Para que lo sepas. Y no lo hiciste, así que no. Te lloriqueo. Nada conmigo. Fíjate, y yo no me enfogo nada porque no me diste el número. ¡No me hables! ¡No me hables! Se te va a quitar esto ya mismo, nene. Mira lo que le pasa. Muchachos.
cuéntenme cuál es la crisis, que cuando yo les cuente lo que me acaba de pasar, muchachos, si yo les cuento eso... Betty, tú le podrías decir al caballero que entró si pudiera bajar la voz, porque no me interesa escuchar lo que está hablando. Caballero que entró, por favor, baje la voz, que a él no le interesa lo que usted está hablando. Clarí, hermano, pero que lo que está... Ex, hermano. ¿O es que acaso se te olvidó la traición asquerosa que ocurrió aquí la semana pasada? Sammy, caballo, Sammy, el voto, cuento con tu voto, Larry, Doré, recuérdate. Lo siento, hermanito, lo que pasa es que Benito, chacho, consigue Eva. Chacho, pero un montón, así que yo estoy donde están las Eva con Benito. ¿Tú le contaste de Miami? Sammy, pero tú eres mi hermano. Hermano, pero tú sabes que cuando hay jebas por el medio no hay amistad que valga. Tú sabes que yo soy un puerco, Larry. Eso no es nuevo en tu vida. Yo soy un puerco, soy un cerdo. Si hay una jeba por el medio, yo siempre voy a preferir la jeba. ¿Qué es lo nuevo, Larry? Es verdad. Yo prefiero pelear una amistad a una tripa. ¿Tú sabes lo que me duele, Sammy? Que me traicionaste por Benito. Y lo más seguro, ahora yo te voy a decir una cosa. Lo más seguro, él se llama Benito y de apellido Camelo. Benito Camelo ahora, y no me vengas a hablar. Así que, Betty, tira el detergente, tira el flip. Oye. El flip, porque aquí parece que están zumbando mucho los mosquitos. Ay, mosquitos. Espera, voy de nuevo. Déjame matarlo. ¡Lo mataste! ¡Mira, ahora estoy con una alita nada más! Disculpa, que también los mosquitos me dan cosas. ¡Larry! ¿Qué te pasa con nosotros? ¡Somos tu amigo! Luiso, yo solamente le voy a hablar a la gente que vive después de Arecibo en Barceloneta. ¡Brinca el burro! ¡Pero! ¡Está cayendo mucho! Okay, mira, Chupi, vente para acá. Esto es para mis amigos de aquí para acá. De aquí para acá. Cuéntanos. Venga para acá, que les voy a decir, mira, este fin de semana, muchachos, conocí esta clase de jeva que es perfecta. Es perfecta, tiene las 3B. Está bien, bien buena. ¡Qué chajo! Una cosa mala. Bueno, pues, Chupi, ¿cuál es el problema? Eso no es ningún problema. El problema que tiene es que es, todo le da sentimiento. Es demasiado sentimental, tú sabes. Ah. Llora por todo. Por favor, Sammy, esto no es ningún problema. No, perdóname, Chupi, es un problema bien grave. O sea, mira, este fin de semana la llevé al cine. La primera vez que salía con ella, dijo, la tengo achuca. La llevé para casa, no se resistió, estaba la cosa chévere. Llegamos a casa, me da un besito. De repente yo me quito la ropa y ella empieza a llorar. ¿Qué? Bueno, Sammy, tal vez ella estaba emocionada o tal vez le dio susto la cita. No, si estaba hasta contenta. Ella estaba llorando y decía, Dios mío, todo es frente tuyo, yo me voy a hartar. Pero es que llora por todo, hermano. Si se ríe, llora. Si está alegre, llora. Si está triste, llora. Bueno, si le hace un chiste, llora. Bueno, pues nada, mira, sí, total. Te voy a decir dos cosas a la misma vez. Una. Linda, a veces Linda se ríe y llora a la misma vez. Sí. Se ríe y llora, es como una mezcla. Y segundo, si llora tanto, comprarle una caja española. ¡Compra una caja española ya! ¡A ti día más! ¡Que llore con la caja de pañuelo! Digo, problemas tenemos otros, problemas tengo yo. Espera, él tiene una caja. Venga para acá, que le puedo contar. Todavía vamos a ver que la crisis va a ser ahora. Si no está Mauricio, no se la puedo contar. Me despacho yo misma. Ay, vamos a ver quién me está llamando. Mira esto, el mismo número me sigue llamando todo el día de hoy. Un unknown. ¿Qué? Unknown. Yo no sé quién es unknown. Oye, ¿tú sabes que a mí me llamó ayer la maestra mía de Kindle? ¿Cómo se llama? Miss Cole. Bueno, a mí me está que es un cobrador o algo porque tengo las tarjetas trepas de tanto shopping. Dale, cógelo, saldazo. Está bien, ya. Hello. Hello. No habla. El no, no me está hablando para nada. Hello. Sí, soy Mauricio. Mauricio. Pero es que tú no tienes celular, nene. Ese no es el punto.
Lo cogí prestado. ¿Prestado? Así que tú eres el que me ibas llamando todo el día. Sí, ese mismo era yo, sí. Pues mira, dime, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Estoy debajo de la cama de un apartamento que alquilé. Me estoy escondiendo ahora mismo de la dueña. ¡Oh! Ok. Sí, y va para allá ahora mismo para la barra. ¿Que vine para qué? La cosa es que tú no me conoces, ¿ok? Okay. Ni tú ni nadie, ustedes nunca me han visto. No, pues claro que no. Se lo dicen a los muchachos, nadie me ha visto nunca. Mauricio, okay. ¿Quién es ese? Qué sé yo. Se lo digo a los muchachos, es que alquiló un apartamento y no lo ha pagado. Y viene por acá la que lo alquila. Buenas, estoy buscando a Mauricio, ¿lo conoces? No, él no es el que está hablando por teléfono. Yo no tengo ningún amigo que se llame Mauricio. Yo nunca he visto un cliente en esta baja con ese nombre, de verdad. No. Permiso, ¿me puedes repetir el nombre de la persona que está buscando? Bueno, creo que fui clara. Se llama Mauricio. Se llama Mauricio. Fíjate, yo conozco un Mauricio. Oye, qué casualidad, yo conozco un Mauricio, pero fíjate, conozco más a la esposa o la exesposa de Mauricio porque... A esa yo me la jampeaba todo el tiempo. Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! ¡Qué talento, nene! Mío. Dile a Sammy que lo odio tanto y tanto que lo único que le deseo es que sea un lechón desempleado y donde único consiga trabajo sea un restaurante en Guabate. Que te odia. Sí. Mira, el único Mauricio que yo conozco es sendo traidor. Ah, mire, de verdad, aquí viene tanta y tanta gente esta baja que uno ya ni sabe. Exacto. Bueno, si lo ven, déjenle saber que lo estoy buscando porque me debe 6 meses de renta. 6 meses de renta. ¿Qué paquete era? ¿Y que 6 meses? Son 5 nada más. Que son 5, que no son 6. ¿Qué? Digo, ya que ni, como... Sí, 5 yardas. 5 yardas es lo que necesito, no son 6. Sí, claro que sí. Mira, si encontramos a alguien que se llame Mauricio o algo así por el estilo, te lo decimos. Debe ser otro cuerno. Bueno, otro cuerno. Ya lo saben. Sí. Si lo ven, le dicen. Claro. Otro cuerno es que está buscando. A ver, mira para allá. ¿Qué tú vas a hacer, nene? 6 meses te ranqueaste. Mira, bien. Gracias un millón, mano. Te debo, Luiso. No te preocupes, yo te aviso. ¿Qué pasó? Sí, colgó. Él está en una super crisis. Yo no creo que Mauricio pueda venir para acá. Bueno, porque se la está viendo fea. Así que, bueno, Carlos, ¿qué vas a hacer? Dinos cuál es tu crisis y qué es lo que está sucediendo. Bueno, Larry, ¿verdad? Sí. Estoy aquí, Heidi. Larry, tú comeré uno de los men si quieres acompañarme. Fíjate, yo te acompañaría, hermano. Primero que nada, hay alguien ahí que no debería estar. Bueno, pero alert. Larry no viene para acá. Mauricio no va a poder llegar porque tiene su propia crisis por allá. Pues entonces yo pensaba, ¿verdad?, que yo puedo completar el quórum necesario para que estén los men. Oye, ¿viste? Es verdad, pero nuestra regla no aplica. Tienes que irte para allá, porque no eres de los men. No aplica. No aplica, no reservamos el, no reservamos el derecho. Y admisión. Gracias. Okay. Ari, okay. ¿Lo pensaste? Fíjate, hermano, yo lo pensé, pero cuando yo te necesité a ti, tú me traicionaste igual que Héctor. Espera, un momentito. ¿Quién es Héctor? Héctor. Voy a seguir cayendo y no puedo ser. Voy a seguir cayendo y no puedo. Aunque en este no me molesta mucho. Tranquilo, hermano. Okay. Pero está bien. Voy a escuchar a ver si me integro. Intégrate, Larry, por favor. Cuando escuchen la crisis... Nada, ustedes se van a quedar boquiabiertos cuando yo les diga esto. Ay, Carlos. ¿Qué? No puede ser tan malo. Se me olvidó el aniversario con Linda. ¡Oh! Y es hoy y no preparé nada. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Carlos, fíjate, me llegaste al alma. De verdad, hermano, te perdono. Pero ¿por qué tan rápido me perdonaste? Es que cuando la gente va a morir, uno tiene que de verdad que hacer las paces con esa persona. Así que, como sé que próximamente vas a morir, te perdono para que no quedes al final. Carlos, hermanito, quizás no vas a morir. O sea, regalar es cualquier cosa. A las mujeres lo que le importa son los detalles, que tú le das un detalle. No, a Linda hay que regalarle bien, porque tú le regalas cualquier cosa y dices, ¡patadal! ¡Esta porquería! ¿Qué es eso? ¡Esto no me gusta! Porque ella es bien sweet. Sí, sí. Te quedó igualita. Sí. Una pregunta, esto es bien importante. ¿Ella te regala a ti? ¡Claro!
Ahí fue que yo me enteré que era mi aniversario. Hoy me regaló un set de olla y un vacuum cleaner. ¡Ah! El vacuum cleaner está brutal. Tiene dos mangas y tiene un pico para la esquina. ¡Qué emocionante, Carlos! Está bien chulo. Carlos. Y el cable al lado, tú lo dices. ¿Cómo es el cable? Se esconde el cable. ¿Cómo el cable? Lo aprieta, ¿no? A veces tú lo dejas mal conectado y te da un latigazo. Se me ocurrió una moraleja con eso. ¿Es verdad? Pero no lo puedo decir. Mira, Carlos, a mí se me acaba de ocurrir algo brutal, mano. Ok, papá. Que no le compré nada. No. Escucha, escucha. Ok. ¿Tú tienes una foto de ustedes? Sí. ¿Tienes una foto de ustedes? Perfecto. Pues tú vas a preparar algo con tus propias manos, ¿ok? ¿Tienes la foto? Yo tengo la foto. Tengo la foto. Ok, le vas a hacer un marco en macramé, ¿ok? Le vas a llenar el borde al marco de macramé con caracoles de la playa que vas a recoger tú mismo. En la esquina de arriba, acho, ponle un girasol, mano. Un girasol se va a ver tan nítido. Y le echas escarcha en el medio al girasol. Y al final... ¿Cómo le echas la escarcha? Chas, chas, chas. Y al final, chas, chas, chas. Perfume tuyo. Le guindas un cordón para que ella cuelgue eso en la cocina. Y mientras esté allí, ella lo ve y tú lo ves y se recuerden de lo bonito que es la relación que ustedes tienen, hermano. Y tú te vas a botar. Tú te das cuenta lo cafre que tú eres. ¿Qué infantil eres, Betty? Yo estoy usando la creatividad. No, esta es creatividad. Esta es creatividad. Por favor, Betty. Es una porquería. Una porquería. Y le dile una mejor idea. Macramé con caracoles pegados. Te voy a decir a ti una mucho mejor idea. Dios quiera que me acuerde. Ok. Mira, Carlos Papa, mira lo que vas a hacer. ¿Tú tienes una foto de ustedes? Sí, okay. Ya tengo. Pues mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a coger esa foto y te la vas a poner en un marco. El marco de macramé. Y alrededor del marco, tú le vas a poner caracoles que encontraste en la playa, en cualquier playa que te vayas por ahí. Entonces, en la esquina, tú le vas a poner un girasol. Y ese girasol va a tener una escarcha que va a ser... Y después... Y entonces después le vas a poner perfume del tuyo al girasol. Y eso era y un cordoncito que lo vas a poner en el escritorio de Yaquindando. Ah, papá. Eres la cocina. En la cocina, perdóname. Después que lo saques de la oficina, lo pones en la cocina. Es una cafrería eso. Yo siempre me voto, pero no tengo nada. Me tienen que ayudar. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo con eso, mira, honestamente, yo con la doñita no tengo problema, hermano. Porque la doñita, yo todo el tiempo celebramos aniversario, caballo. Todo el tiempo para evitarnos estos problemas, ¿me entiendes? A veces yo le digo, ¿a qué tú no sabes? ¿Este es tu aniversario? ¡Aquí está! ¿Entiendes? Mira, Carlos, otra opción puede ser... ¿Que se vaya del país? No, divórciate, hermano. Si tú te divorcias de Linda, tú vas a salir mejor. Vas a salir bien tú. O vete del país, caballo. No, porque... A Linda, yo la amo, yo no puedo hacer eso. Ella se va a molestar porque a mí se me olvidó, eso es todo. Carlos, ella está bien molesta, lo más probable, y esto es algo bien horrible. Yo tengo la mejor idea para ti, esto es lo que tú debes hacer para que no te pase nada. Que me ayude, vamos. Para que no te pase nada. Tú lo que tienes que hacer es hacerte una cirugía facial. Te cambias el rostro, tu nombre, y te mudas. Empiezas a fumar cannabis, haces una nueva vida en las Islas Canarias. ¿Eso mismo? Tienes que irte. No. A mí se me olvidó que yo también tengo el aniversario con July hoy. Ay. Tú y yo tenemos el mismo día de aniversario. Me lo hubieras dicho, chico, yo te lo acordaba. ¿Con Julio? Espera un momento. No es mi aniversario con Julio, yo no he recibido nada. Bueno, pero ella mismo me mandará algo. ¡Felicidades! ¡Felicidades, a la misma vez! ¡Felicidades, Betty! ¡Tú vas a celebrar! ¡Y Carlos va a celebrar un funeral! ¿Por qué? Aunque a mí no me ha mandado nada. Dame la gracia aquí. Parece mentira. Lo que tienen que hacer ustedes es ayudarme a ver qué puedo hacer, qué me puedo inventar. Hermano, yo. Si no, mira, este mi fin. Yo con Anita, nosotros, como te dije, nosotros celebramos en todo momento. Yo a veces, le tengo regalos sorpresa y digo, aunque tú usas tu sorpresita. ¡Aquí está! Y le doy, se la doy, ¿entiendes? Y si no, mira, resuelvo con un vasito de carucho, un Mavi caliente y ¡guárdame eso ahí! Mira,
Yo me acabo de acordar de una información bastante importante, ¿verdad? Mm. Para mi vida y mi relación. Ok. Así que yo voy a salir a hacer una llamada y tú, vélame la baja. Claro, yo te la velo, mamá, seguro que sí. Dos minutos en el baño, eso es una criolla técnica. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Buenas noches. Buenísimas noches. Ay, de lejitos, me encantas. Pero en especial me encanta este, tiene unas maraquitas por ahí. Ay, lo que Dios no te dio vertical, te lo va a dar horizontal. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué están buscando? Pues tres hombres tan bellos. Gracias. Nosotros venimos a darle una serenata a Betty, de parte de su novio, Julio. Ay, de verdad, qué bueno, pero ella no está aquí. Dale acá un segundo. Sí. Sammy, acá. Él le viene de parte de Julio a dar una serenata a Betty. Sí, porque Betty dijo que cumple aniversario igual que tú. Sí, exacto. Pues yo lo que puedo hacer es, no le digan nada a Betty, yo le digo que yo soy Julio y que mi esposa se llama Betty, que le dé la serenata a ella y ese es mi regalo de aniversario. Y que le dé la serenata a Linda. Claro, a Linda. A Betty no, a Linda. Pero que Linda se haga, no, que ella no se entere de nada. O sea que esa va a ser tu salvación. Sí, yo le digo que yo soy Julio. Él le va a cantar. Dios mío, Carlos. Hay un puerco viviendo dentro de ti. Igual que yo no lo puedo creer. Diablo, Carlos, yo estoy tan orgulloso de ti, hermano. Y fíjate, o sea, yo pensaba que tú eras un mamalón sometido por tu esposa, pero tú tienes un Sammy Love dentro de ti, un puerco igual que yo. Estoy tan orgulloso. Gracias. Hermanito. Felicidades. De verdad, Carlos. Gracias. A pesar de que vino de tu cabeza, eso es tremenda idea. De verdad que sí. Te felicito. Pensaste y sacaste rápido, papá. Ese es mi regalo. Sí, claro que sí. Ese es mi regalo. No podemos hacer esto porque esto al fin. Julio le está regalando algo a Betty. Si ella va a estar súper dolida, le vamos a romper el corazón. No, pero no, aunque Julio a mí me cae súper mal. Me cae súper mal. Y por eso. Es que. ¡Ay, yo no puedo despedirme! Va a dar una chupita en 3, 2, 1. ¡Ay, no! ¡No sé qué hacer! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡No puedo decidir! Ok, Lizao, mira mi cara. No me hagas esta cara. Lizao. No me hagas esta cara. Lizao, di que sí. No puedo. Lizao. No me hagas esta cara, por favor. ¡Mamá! Está bien. Okay. Me voy a callar. Haz lo que vaya a hacer y sálvate. Sálvate con Linda. Somos cómplices, okay. Todos. Callados. Todos somos cómplices. Okay. Dale, Carlos. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Julio. ¿Julio? Sí, Julio. Suena igualito en el teléfono. Sí, no. Habla así, qué suerte tengo. Wow. Tan pronto llega mi esposa, cuando baje las escaleras, que Julio es mexicano. Cuando baje ya lo puse así. Cuando baje las escaleras, solamente le cantan. ¿Estamos? Esa sí, es la onda, ¿no? Claro, Julio, claro. Entonces, claro. Pues cuento con ustedes. Cuenta con nosotros, Julio. Usted también de la guitarra. Mira, mira. Esto no puede ser. No. Amor. Mi vida. Amor. Ven por acá, mi vida. Ya no, ven por acá. Es que, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Bueno, no, es que esto es una serenata que uno de los muchachos le está llevando a su esposa. Se la van a cantar ellos cuando llegue la esposa hoy. Mamita, pero parece una ambulancia. ¿Por qué estás llorando? Ay, es que eso es tan lindo. Ay, nena, eres una lagrimita. Yo te digo una cosa, yo por eso no cambio a las doñitas, porque las doñitas nunca están tristes. Las doñitas siempre están felices, siempre están. Las doñitas saben. ¿Qué pasó ahora? Pues me volví a prender. Me emociono que tú lloras ahora. Es que me emocionó eso de que las doñitas son tan felices. Ay, Dios mío, no puedo con esto, no puedo. No más que una canción. Esta no es. Permiso. ¿Han visto a Mauricio? No, ya él colgó. Es que no lo hemos encontrado porque no lo conocemos. Si lo ven, déjenle saber que le voy a tirar ahora mismo sus cosas a la calle. Voy a tirar las cosas.
mi amor, ¿por qué estás llorando ahora? Es que alguien se va a quedar en la calle. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! Ay, ¡no puedo con esto! ¡Quedan advertidos! Sí, está bien. ¡Ay, Chavinda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, parece que hay... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora! Esto no puede ser no más que una canción. ¡Ay, qué bello! Quisiera fuera una declaración de amor romántica. Eternamente romántica. Te amo. Cuidado. Eso está en la canción. Cállate. Eternamente te amo. Oye, Poli, ¿por qué toca bien la maraca? ¿Terminaste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Para ti! ¡Feliz aniversario! Dios mío, volví a prender la ambulancia. ¡Mira, cállate, que no escucho, Dios mío! ¡Era vos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es mi... Mi regalo de aniversario para Linda. Mi regalo de aniversario para Linda. Diablo, nene, qué rápido, José. Eso. Soy bien rápido. Si me dicen a mí que soy rápido, perdóneme, me fui. Mala mía, disculpe. Sí. Por eso sí llora, por eso sí llora. Pero ¿qué te pasa ahora, mi amor? ¿Por qué estás llorando? Porque te fuiste. Ay, ave María. Linda, ¿te gustó? Me ha regalado cosas mejores, pero sí. Pero tú sabes muy bien que a mí ese tipo de regalo no me gusta. Eso es muy charro para mi gusto. Ana, te ¡qué fría, Cántale nota, cántale nota. Que Dios hizo linda en una mujer. Qué lindo. El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura Raquel. Wow. Tú eres más linda que Diana y mucho más linda que Carmen Jovel. Y más que todas mis novias, y más que las novias que tuvo Gardel. Cuando te vino bailando, tan joven y hermosa, con ese vaivén. Me incitas, me grietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también. ¡Oye! Linda mujer, linda mujer. ¡Bello! ¡Esta perra! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues, ¿sí? ¡Felicidades, Betty! ¿Qué? Espérate, ¿qué tú dijiste? ¡Felicidades! Tantas parrandas que dan, imagínate. Bueno, se pasan por ahí dando parrandas y se equivocan con los nombres. Sí. Bueno, pero esto es una parranda de julio. De agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y se acabó el año. Espérate, nena, que te calles, Dios mío. Espérate. Yo... Pero Julio, el del acento mexicano. Se me olvidó esa. Espérate, que él dijo después de... ¿Qué tú dijiste después de julio? Agosto. ¿Qué pa' quién es la serenata? No te hagas el chivolopo. Bueno, esto es una serenata de julio para Betty. Dios mío, mi amor, ¿por qué estás llorando ahora? ¡Qué bonita! ¡Es mi julio! ¡El mío! ¡El mío! Yo... Carlos. Una serenata para Betty. ¡Uy! Esto se puso malo. ¡Vámonos de aquí! Aquí vas para ninguna parte. ¿Es en serio que tú le estás dando una serenata a Betty? No, capaz, espérate. A mí. Espérate, no, yo. ¿Qué? ¿Es a mí? ¡Soy Julio! ¡A Betty! ¡Betty soy yo! ¡Que de volumen a mejor! ¡Vámonos! ¡Que te estoy diciendo! ¡Vámonos por el otro lado! ¡Entonces!
habla. Bueno, me vas a explicar de una vez por todas. Bueno, en serio, que tú le estás dando una serenata a Betty. En serio, pero mi cara. ¿A mí por qué? Por eso dijo él. Bueno, lo que pasa es que lo que pasa es que. No entiendo. ¿Qué? Hoy era nuestro aniversario y no tenía nada para regalarte. Mi amor. Mi amor, ¿por qué estás llorando ahora, mamita? Es que se le olvidó el aniversario. Mira, que te calles ya, Dios mío. ¿Puedes parar? Dios mío, me tiene nerviosa. Y vinieron estas personas vinieron y entonces le iban a ganar estos nenes y el menor vinieron. Y entonces cuando llegaron, yo le dije que yo era Julio. Dios mío, ¿puedes ir al grano? Que yo le dije que yo era Julio y que tú eras Betty. Entonces, wow, a que te cantara. ¡Wow! ¡Linda yo! ¡Nene! Dame la vuelta para darte el cambio con calma. Oye, bájale dos, que estoy aquí. Yes, sir. Muy bien. Es en serio, Carlos. Yo es en serio que yo no puedo creer que tú, tras que no me conseguiste nada para el aniversario, encima me mientes. Ajá, y se tumba mi regalo. Betty, cálmate, por favor. No, me calmo y no me callo tampoco porque tú sabías esto y tú eres mi mejor amigo, ¿okay? Nena, ya, Dios mío, ya. No se trata de ti. Tú me vas a explicar que tras que olvidadizo, también embusterín. ¿Ah? Qué mal, Carlos. ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué es eso? Se me olvidó. ¿Mío? ¿Para qué se olvida? Mira, ¿ustedes van a cantar otra vez o qué van a hacer? ¡Hey! Mira, no, cállate. Ahora mismo no. ¿Sabes qué, Carlos Pérez Jiménez? Te voy a decir una cosa. Y esto hace tiempo que no te lo decía. ¡Mira, Carlos Pérez Jiménez! ¡Arranca para casa! Va a estar castigado y un mes sin vacío. Mi amor, ¿por qué tú estás llorando de nuevo, bendito? Es que me acuerdo cómo se llamaba mi maestra, Miss Cole. ¡Ay, Dios mío, mira!